Un saludo para todos y todas participantes de esta nueva cohorte del curso Diseño de Libros Interactivos, en el cual están participando en este momento cerca de 110 profesores de diferentes países, como lo vemos acá, son 17 países los que participan, distribuidos tal como se observa en el siguiente mapa. Observemos que en Sudamérica la mayoría de los países están participando: Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela. En Centroamérica, Panamá, Nicaragua, Guatemala, Cuba, República Dominicana, Estados Unidos y España. Uno de nuestros objetivos es el diseño de los libros, pero paralelo a ello es también estrechar lazos con países hermanos que tienen o buscan un objetivo común, como es fortalecer o mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje. El objetivo del curso lo hemos definido como aquel que permite abordar la conceptualización y el diseño, desarrollo y experimentación de nuevos libros basados en la interactividad. Aquí es fundamental, son libros interactivos que permitan poner de manifiesto que es posible dar una respuesta positiva y asequible a los retos educativos intrínsecos al paradigma educativo emergente. Este curso es apoyado por la Institución Universitaria Pascual Bravo en su Plan de Formación Profesoral 2021-2030, el cual incluye, entre algunos objetivos, el desarrollo de las competencias digitales y entre ellas la curaduría y producción de recursos digitales. Es por ello que el curso que estamos impartiendo se enmarca dentro del uso y operación de las herramientas digitales en los procesos formativos, como lo vamos a ver en el transcurso de este curso. También tenemos el apoyo total de la Red Educativa Digital Descartes. Aquí ustedes están observando la página principal de la red, la cual se accede de acuerdo a esta dirección, proyectodescartes.org. Al acceder allí van a encontrar una opción de formación, la cual los llevará a esta página, y van a encontrar allí el apartado del diseño de libros interactivos, que es el que estamos trabajando. Una vez hagamos clic sobre la imagen, llegaremos a este apartado, curso edición libro interactivo de la red. Es nuestra tercera edición. Allí van a encontrar mucha información. A medida que vamos desarrollando las diferentes sesiones, aquí se irán publicando los videos y material adicional que estaremos compartiendo con ustedes. Entonces, ahora sí vamos a lo que nos interesa. Como elementos mínimos que deben tener durante estos 15 días antes de la primera sesión: lo primero es tener el libro interactivo, el libro guía con el cual vamos a trabajar, que es este. Lo pueden descargar y tenerlo en su ordenador, o verlo directamente desde la red. Al hacer clic en él, pues nos llevará a dos tipos de enlace: uno al libro, otro también lo pueden descargar en formato PDF y leerlo también en formato PDF, imprimirlo si lo desean. Y aquí ya estamos con el libro tutor o tutorial que vamos a utilizar. Vamos a ver algunas características mínimas. El libro tiene dos botones en los extremos superiores, uno que es el menú, como lo ven acá, que es de herramientas
Para este caso hay cuatro herramientas, una para trabajar el libro en modo oscuro, otra herramienta es la calculadora, la cual vamos a usar mínimamente, escasamente para algunas sumas y divisiones, pero vamos a aprender durante el curso cómo incorporar esa herramienta. Para este libro tenemos dos herramientas adicionales, una para editar o trabajar con textos en HTML o en hojas de estilo. Y para aquellos que deseen diseñar libros de matemáticas, está también la librería CATES. Algunos de ustedes que saben manejar el LaTeX es, digamos, el mismo formato, son los mismos códigos. Y aquí podrían practicar. Por ejemplo, vamos a escribir la fracción de un medio, nos aparece acá, pero en fin, eso lo veremos más adelante. El libro tiene los apartados que ven acá, una introducción en la primera sesión que nos reuniremos, vamos a trabajar estas primeras hasta llegar aquí a etiquetas HTML. Tiene elementos multimedia, que es una de las características interesantes del libro, el poder incorporar no solo el elemento texto, sino también elementos tipo video, imágenes, incluidas imágenes animadas, audios, fondos, las expresiones matemáticas para los docentes que deseen diseñar un libro, una cartilla, un manual de matemáticas, elementos interactivos que no necesariamente tienen que ser de el proyecto Descartes o tener objetos interactivos diseñados con Descartes, también puede ser GeoGebra, las mismas simulaciones de PET de Colorado, EducaPlay, cualquier objeto interactivo que se pueda publicar en formato HTML5. Videos interactivos, aprenderemos a diseñar videos interactivos e incorporarlo en el libro y algunas funciones adicionales. Es importante para la primera sesión que tengan instalado un editor de textos planos. Cuando decimos texto plano es aquel que no tiene formato, como lo es un texto diseñado en un procesador de textos como el Word. Y hay básicamente dos editores que pueden descargar. El primero que vamos a utilizar es el Notepad++ o Notepad++, que se puede descargar en esta dirección. Es este que ven acá, es un editor de textos que está disponible para la plataforma Windows, el sistema operativo Windows. Aquí le decimos descargar y se instala en el equipo. También hay versiones portables. Si alguno necesita la versión portable a través de la red social que hemos construido, que es un grupo en WhatsApp, la pueden solicitar y la iremos compartiendo. Igual por el correo también podemos recibir información e interactuar, pero básicamente nos interesa mucho es que esa interacción se haga a través de esta red social. Aquí, por ejemplo, tenemos el grupo Curso Diseño Libro Interactivos de Aprendizaje. Algunos ya se han vinculado a esta red, es fundamental que lo hagan. Entonces, el Notepad es digamos, un primer editor de texto, es gratuito, es libre, no tiene ningún problema. Otro editor de texto es el Sublime Text, Sublime Text. Esto es para aquellos que no tengan Windows, que tengan, por ejemplo, un Mac o un sistema operativo Linux, también se puede descargar. Aquí aparece para Windows porque es el sistema que yo tengo, pero si usted tiene el Mac, le va a aparecer para Mac o el sistema operativo Linux. ¿Para qué sirven esos editores? Cuando tenemos un texto, por ejemplo, mi libro que va a ser la plantilla básica, yo le doy clic derecho, esto lo estoy haciendo con Windows, lo puedo editar con Notepad o lo puedo abrir con otros editores. En este caso lo voy a hacer con Notepad o lo puedo hacer con Sublime.
y al hacerlo con Notepad nos aparece algo así como esto. Quizá para usted le aparece en fondo blanco, pero eso no es ningún problema, simplemente que aquí en configuración, en preferencias o configuración de estilo, pueden cambiar los fondos. Aquí lo tengo con un fondo oscuro. Si le digo el que viene por defecto, que es el que a ustedes debió haber aparecido, es de esta manera, pero eso es cuestión de gustos. También lo puedo abrir con el editor Sublime. Yo aquí tengo instalado también el Sublime, aquí. Entonces observemos que también aparece en una forma similar. Estos son códigos en HTML, un archivo tipo HTML que es el que vamos a manejar. Y allí simplemente lo que vamos a hacer es escribir textos, incorporar imágenes, elementos multimedia y algunos diseños especiales para tener nuestro libro diseñado. Finalmente, es importante que, además de tener el editor de textos planos, que tengan la plantilla base, o lo que hemos llamado mi libro. Eso lo pueden descargar aquí en este apartado, en este numeral 1. En el curso se comienza con una plantilla básica que hemos llamado mi libro, la cual podemos ver acá. Es esta. Luego ustedes van a ponerle el título a su libro, a su documento, a su manual, a su cartilla. Todo esto es configurable. Aquí en lugar de esta imagen puede ir otra imagen. El nombre de los autores o del autor. Si se desea, aquí se puede incorporar el logo de la institución a la cual pertenece. Si también lo desea, se puede publicar en la red educativa digital Descartes a través de su fondo editorial. Tendrá datos de la edición, entre ellos el ISBN, tablas de contenido, etc. Entonces esta es la plantilla base que, como les decía, se puede descargar acá, donde dice ver aquí, y descargar desde acá en un formato zip comprimido y lo instalan en su equipo o lo descomprimen en su equipo. Resumiendo, son tres requerimientos. El primero es el editor de textos planos, el Notepad o el Sublime. Lo segundo es tener la plantilla base, mi libro, y el libro tutorial, que es el que vemos acá. Bueno, para terminar, yo soy Juan Guillermo Rivera Berrío, el coordinador de este curso. También me acompañan José Antonio Salgueiro González, de España, y Ramiro Antonio Lopera Sánchez, profesor de la institución universitaria Pascual Bravo. Entonces, todos muy atentos a la información que estaremos compartiéndoles periódicamente. Y lo importante de este video que estoy publicando ahora es que estos primeros tres requerimientos lo tengan a la mano antes de nuestra primera sesión sincrónica del 25 de marzo. Hasta pronto.